Estamos de regreso y en la línea telefónica Adolfo Ponce de la Garza, quien es un gusto desearle feliz año nuevo, tenerlo aquí como siempre, empezando las actividades de análisis de esto que no termina todavía en Guanajuato ni empieza y que está en un limbo, que es la decisión de los partidos políticos sobre algunos candidatos. Fito, ¿cómo estás? Arnaldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando. Feliz año. Me dijeron que andas en la Ciudad de México, ¿es así? Estoy en la Ciudad de México, así es, andamos por acá. Espero que no andes buscando una candidatura porque el análisis político perdería un bastión. No, para nada, no, para nada. Pero si nos vamos a lo que dictan los cánones y los antiguos, diríamos, siempre estamos al servicio de lo que dicte el partido. De la patria. Y de la patria, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Cómo terminamos el año y cómo empieza este? ¿Hay incertidumbre o es simple posposición? Mira, yo creo que hay posposición. Mas sin embargo está rayando ya hacia la incertidumbre del por qué. ¿Hablas del PRI o del PAN? Estamos hablando de los dos lados, ¿no? Creo que el PAN está esperando y jugando sus barajas porque se les complicó mucho el asunto de Ricardo Sheffield en el caso de León, y esperando también que pudiera haber de definición del lado del PRI. Pero, sin embargo, sí considero que hay un poquito de incertidumbre por eso, y un poquito de posposición porque, bueno, se atravesaron los días de descanso y se alargan un poquito los tiempos y no hay necesidad. Ahora, Fito, contextualizando un poco las cosas, por ejemplo, en el caso del PRI, parece que la situación es generalizada en el caso, por ejemplo, de las candidaturas a gobernador. Hay elecciones en 7 estados, si no me equivoco, y tampoco andan ahí muy con los tiempos muy muy apretados los priistas y con los candidatos. Así es, pasa, ya ves que hasta el último día tiene 24 horas y la última hora tiene 60 minutos y todo puede suceder en los últimos 60 segundos del último minuto, ¿no? Estar aplacando a los que no van a ser y encontrándole salidas a algunos y encontrar el consenso. Esta candidatura de unidad que cada día se complica más, ¿no? Y bueno, y las sorpresas, porque no hay que eliminarlas del escenario, ¿no? Las famosos caballos negros, ese del, oye, ¿y este dónde estaba, no? ¿Y quién había pensado en él? Bueno, pero en el caso de la alcaldía de León, yo creo que ya no hay caballos negros. ¿Te parece que sí? Tanto de PRI como de PAN son los que son y de entre ellos hay que escogerlos. Sería un escenario muy poco probable, muy, muy poco probable. Mas, sin embargo, sería un escenario que tiene posibilidades, pocas, pero tiene. No hay que descartarlo del todo. Por ejemplo, Carlos Medina por el PAN. Pudiera ser Carlos Medina por el PAN, o sea, al final el nombre ahí lo siguen mencionando y le siguen pidiendo que esté, ¿no? En el PRI sí son los que son, ¿no? En el PRI ya es, yo lo considero un poco difícil, ¿no? Pero, sin embargo, cuando alargas tanto los tiempos, puedes llegar a considerar, bueno, y el por qué no, y el por qué sí, ¿no? O sea, ¿qué ha estado sucediendo? O sea, ¿por qué se está alargando tanto el tiempo, no? Bueno, pero además se va a juntar ya con las decisiones sobre los candidatos a diputados federales, que también se hablaba de que será una válvula de escape, que Martín Ortiz o Jorge Videgaray podrían ser candidatos a diputados. Ahí, ¿cómo está el panorama que tú vislumbras? Estamos hablando también, no nada más de qué vas a hacer con ellos, o sea, estás hablando de qué requisitos tienes que juntar y qué escenario tienes que construir para sacar un candidato. O sea, me refiero a desde la alcaldesa, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ella? Y me refiero también a quién se va a ir. O sea, ¿se va Martín a una diputación? ¿Qué? ¿Se va de federal? ¿Se va de local? ¿A cuál? Porque nomás hay dos, en teoría hay una del verde que está ahí negociada, que también hay que ver si al final de la negociación esa regresa al PRI y viene un priista. Falta ver qué está sucediendo con Roberto Vallejo. Así es. Se habla de Martín y de Jorge Videgaray, bueno, y no han considerado a Roberto Vallejo. A ver, ¿y se registró Primo Quirós? ¿Y se registró Alejandro Mares?
Fíjate dónde estamos en esa, ¿no? Estás hablando de Aarón Lira, que yo también le veo muy pocas posibilidades. Alejandro Vargas. Tiene Alejandro Vargas, está Primo Quirós, está Alejandro Mares. Ahora, si hacen encuestas, ¿estarás de acuerdo en que el que lleva las de ganar es Primo Quirós? Ahí en... Más conocido que todos. Es el que más, bueno, es el más conocido, fue quien sacó muy buena votación, perdió por 2 votos. Y apreciado el doctor, ¿no? También. Es apreciado, es un buen hombre, ha hecho labor partidista, trabajo desde hace muchos años y no la ha hecho del todo mal, o sea, me refiero. Por ejemplo, ante un Roberto Vallejo que es de reciente aparición en la política leonesa y no ha aprovechado mucho su posición como diputado, un Aarón Lira que tú mismo dices, bueno, pues, ¿dónde estaba? ¿Quién es? Incluso Alejandro Mares, muy desaparecido. Alejandro que tendrá sus adeptos porque, bueno, realizó muy buenos trabajos al final, hizo estructura, le metió dinero propio para hacer estructuras, eso le debe de llevar votos, ¿no? Pero Alejandro Mares, yo hace rato lo veo desaparecido, salió muy golpeado de la presidencia en su trabajo, y bueno, pero bueno, todo puede suceder. Ahora estamos hablando de unas megaconvenciones de delegados, donde están hablando de 12 cálculos, 4 o 5 mil personas. Ahora estás hablando del PRI, que yo creo que van a llegar a esas convenciones con candidaturas de unidad. Así es. ¿No? Sí, sí. No, los veo votando. No, bueno, pero ¿quién va a poder movilizar esa gente? O sea, porque sí es cierto que el 50% te lo dan los sectores y las organizaciones, bueno, yo te quiero decir, y el otro tanto, ¿quién lo va a dar, no? O sea, o quién lo va a movilizar y hacia dónde van a tender esos votos. Nos podemos llevar sorpresas también. Oye, y el caso Guanajuato, donde se registraron 5 aspirantes, creo, la Diputación Federal en el Distrito 4, con cabecera en la capital, 3 diputados locales, Erika Arroyo, Luis Felipe Luna, Adrián Camacho. ¿Cómo ves las cosas? Guanajuato está del todo complicado. Son 4 aspirantes, Arnoldo. 4, sí. Y bueno, yo te quiero decir que yo no sé qué va a suceder ahí. Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Quién se va a bajar? ¿Quién va a convencer a Luis Felipe Luna, al que ya se le habían ofrecido cuando lo desplazaron de la alcaldía? ¿No? Bueno, yo lo que tenemos que considerar ahí en este momento es quién tiene esa capacidad de operación política para poder llegar a los famosos candidatos de unidad si es que se dan. O sea, yo pregunto, ¿Santiago como presidente tiene la capacidad de hacer esa negociación, de sentar todos a la mesa y decirle, señores, va a ir fulano, va a ir perengano? No se ve hasta ahora. ¿Tú con fulano, tú con perengano? ¿O Pepe Huerta? Porque también no hay que olvidar que las 2 personas, tanto Pepe como Santiago, tienen capital político propio y van a pretender una diputación local plurinominal, lo cual un mal manejo de esto le restaría puntos, pero una no acción de atención también le restaría puntos. Entonces ellos en lo personal están complicándose su propia situación. Pues no sé cómo van a salir de eso. ¿Y el PAN cómo lo estás viendo? El PAN está metido en un camisa de 11 varas. En León, la aparición y el chantaje que están haciendo el grupo en contra de Miguel Márquez con la carta de Ricardo Sheffield, que para mi perspectiva es una carta de negociación. Ellos, el PAN está pretendiendo negociarle al... Pero con un doble juego, Fito, porque si es chicle y pega, también se queda con la candidatura en León el grupo de Gustavo Madero, ¿no? Totalmente, total. O sea, es un candidato viable. Están engañando con la verdad, como decían ustedes los periodistas. Y ahí es donde ¿qué va a suceder? ¿Le va a otorgar lo que es la coordinación del Congreso el gobernador a cambio de León? ¿O va a preferir perder León en la candidatura y dársela a Ricardo Sheffield para quedarse con el control del Congreso local? Difícil elección, ¿no? Jugando, ¿no? Claro.
¿Sí? Sí, 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 porque creo que te afecta más internamente en la etapa que viene, que es el cierre del sexenio. Una oposición interna como la que representaría Sheffield, que era una oposición externa como la que representó Bárbara Botello, porque acuérdate que es la etapa en la que se va a definir la próxima candidatura a gobernador. Correcto, correcto. Entonces, yo creo que el gobernador Márquez debe de estar cuidando más lo que es el aspecto del Congreso local a lo que es la candidatura en León, porque también León no le está dando la presidencia de León. No quiere decir que Sheffield va a volver a ser presidente y va a ser opositor al gobernador desde la presidencia de León, porque nadie le está garantizando el triunfo. Más sin embargo, la coordinación y el manejo del Congreso, ese sí está garantizado. Así es. ¿Sí? Bueno, pues dicen que todo se culmina la próxima semana, empezando la semana, mediados de la semana, quizás para el próximo viernes que volvamos a hablar, ya tengamos candidatos. El viernes ya debemos prácticamente tener este escenario más que claro, si las cosas siguen así. Mas sin embargo, no hay nada escrito, así lo venimos platicando y diciendo desde noviembre. Ahora, a tono la crisis de los partidos, que además es grave por otras causas, no solo por esto, con el desencanto general del país hacia el trabajo que han realizado, ¿no? Así es. Eso va a ganar la elección de aquel candidato que sepa identificar ese mensaje de que la sociedad está desilusionada de los partidos y pueda traducirlo en el mensaje que el candidato le pueda ofrecer. ¿Qué les puede ofrecer? Y que la sociedad acepte. Tienen que ser muy imaginativos, Suito. Tienen que ser creativos, imaginativos y precisos. Y ese candidato es el que va a ganar la elección. Aquí los estaremos revisando. Si es que no te conviertes en un candidato, tú también. No te escuché muy bien todo lo último. No estás tocando madera, seguramente. Ya platicaremos, Vito, ¿te parece? Sí, seguimos platicando, Arnoldo. A todos los que nos están oyendo, escuchando, el mejor año para todos, mis mejores deseos, con el mejor año, y que tengan salud, lo principal. Igualmente, para ti, un abrazo. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes, Adolfo Pons de la Garza. Así está la política en Guanajuato. En estos momentos abundaremos más sobre ello en la mesa de Interlínea semanal. Por lo pronto, déjeme hacer una pausa. Continuamos con información.